Las fobias son un tipo de trastorno de ansiedad que se caracteriza por un miedo persistente, excesivo e irracional a un objeto o situación específica. Este miedo es tan intenso que puede interferir con la vida cotidiana de las personas que lo padecen. Las fobias pueden provocar fuertes respuestas físicas, mentales y emocionales, y también puede afectar tu forma de actuar en el trabajo o la escuela o en situaciones sociales. Asimismo, la palabra fobia deriva de la palabra griega phobos, que significa miedo y aún no hay explicación científica de por qué aparecen. Pero en este video te estaré contando de las fobias más raras y extrañas que existen. Pero antes, no olvides darle like y suscribirte al canal. La turofobia es el miedo irracional al queso. Esta fobia puede generar temblores y ataques de pánico. Olerlo o solo mirarlo puede ser desencadenante. Pero, ¿por qué el miedo al queso? Las dos causas más habituales de la turofobia son el condicionamiento y el trastorno de ansiedad. El condicionamiento tiene lugar a raíz de una experiencia traumática con el queso, generalmente producida en la infancia, como por ejemplo un atragantamiento, o simplemente el rechazo a la lactosa que el queso incluye. La ilofobia. Es el miedo a los árboles. También es conocida como xilofobia y es el miedo a sitios con mucha madera u objetos elaborados con este material. Así como bosques llenos de árboles. El paciente con este trastorno tal vez sufrió un evento traumático producido o producto de un objeto de madera. Así como de árboles tal vez la caída de un árbol cerca de él, o él arriba de un árbol y cayendo, así como tal vez perderse en un bosque. La ablutofobia es el miedo excesivo a bañarse, lavarse o enfrentar situaciones vinculadas a la higiene. Esto no lo comprendo, pero suele estar vinculado con el miedo a ahogarse, a resbalarse u otras situaciones traumáticas relacionadas con el agua y se manifiesta a través de dolores de cabeza, sudoración, mareos y temblores entre otros síntomas. Puros pretextos para no bañarse. La gamofobia, miedo al matrimonio, y esto lo comprendo un poco más. La gamofobia se entiende como un miedo implacable, persistente y desproporcionado ante la alianza conyugal y la vida familiar. En esta psicopatología, la persona pretende evadir o escapar de cualquier estímulo simbólico, virtual o real asociado al vínculo matrimonial. Entre los miedos más frecuentes de los pacientes se encuentran la pérdida de libertad, el menoscabo de la autonomía, la monogamia, las responsabilidades maritales y el eventual establecimiento de una familia. Quienes sufren esta fobia están convencidos de que el matrimonio desmejorará su calidad de vida, alejándose de su zona de confort y tranquilidad. La cremotofobia es el miedo extremo e irracional a gastar dinero. Esto lo comprendo y lo padezco yo creo, y se sitúa un paso más allá a la austeridad o la tacañería. Normalmente pensaríamos que todos deseamos tener dinero para usarlo, para nuestras necesidades y deseos. Pero para algunas personas el simple hecho de pensar en el dinero o tocarlo les produce una gran aversión o inseguridad. El problema puede ir del miedo a llevar dinero en el bolsillo al miedo a gastarlo, pasando por diferentes grados de temor e incomodidad, incluso por tan solo pensar en cuestiones financieras o hablar del tema. Por ejemplo, la cremotofobia puede hacer que la persona que la padece evite situaciones sociales porque estar en ellas podría implicar gastar dinero, apartándose de amigos y de actividades de ocio, perdiendo totalmente su vida social. La ergofobia. La ergofobia es un miedo irracional y persistente al lugar del trabajo, no a trabajar más bien este tipo de fobia afecta a aquellas personas que temen de manera descontrolada ir a su puesto de trabajo. Los ergofóbicos tienen un miedo persistente e irrefernable a acudir a su puesto de trabajo, lo que conlleva problemas serios para su vida personal, social y familiar, así como económica. Es una condición mental y emocional donde el sujeto tiene un miedo incontrolable no solo a acudir al lugar del trabajo, Sino también al ambiente que lo rodea, nunca faltan los compañeros carrilla, sí, pero este siente una angustia de estar alrededor de otros trabajadores, su desempeño, la posibilidad de ser despedido y la jerarquía de la autoridad de su jefe, o simplemente puros pretextos para ser un flojo y no trabajar. Estas son unas pocas de las tantas fobias que existen en el mundo y en tantas personas que las padecen. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte al canal. Espero recibir el suficiente apoyo para poder hacer una segunda parte de este tipo de videos acerca de las fobias. Somos un mundo curioso y estamos para descubrir al mundo. Hasta la próxima.